Esta semana en Parashat Vayera, nosotros vemos la presencia de dos personajes muy importantes. Abraham, Avinu, nuestro padre Abraham, y lo interesante que el Talmud dice que Lo era un hombre justo, mientras que el Midrash dice que era un hombre rasha, o sea, un hombre malvado. Es decir, que comentaristas del Talmud concluyeron una cosa, y aunque el Midrash está empotrado ahí dentro del Talmud, el Midrash dice que fue un hombre malvado. O sea, en cierto sentido se contradice dentro de la misma literatura. Y pues yo no sé, cada uno tiene que decidir por sí mismo su concepto de Lo. Ahora, de Abraham nosotros sabemos que definitivamente fue un hombre bondadoso, generoso, hospitalario, ¿no? De Lo hay evidencias de de ser un hombre justo, y también hay evidencias de ser un hombre no justo, un rasha, un malvado. ¿Por qué justo? Porque él recibió los tres mensajeros, los dos mensajeros que llegaron donde él, ¿no? Dice que llegaron, el Midrash dice que Lo fue atendido, el que le fue a Lo fue Rafael de los tres. Acuérdese que los tres que le aparecen a Abraham Avino fue Mijael, que quiere decir Micamoja, quien como él, ¿no? Y Mijael y Rafael, dice Rafael, Rofe médico, el que sana. El Midrash dice que Rafael fue quien atendió a Lo allá cuando llegó a la ciudad, ¿no? De hecho, fue Rafael también donde Abraham. Pero dice que porque él era malvado y necesitaba ser curado, ¿no? El otro dice que fue, el Midrash dice que fue Rafael. El Talmud dice que fue Mijael el que le atendió a Lot porque él era un justo, ¿no? Entonces, pero de Lot dice que él quería entregar sus hijas para los hombres, sus hijas jóvenes para los hombres, para que no hiciera ningún daño a sus huéspedes. Yo no sé si eso es justo, tal vez en aquella cultura pudiera ser, pero por lo menos en nuestra cultura eso no es justo, eso es malo. Entonces, sin embargo, cuando el Talmud dice que él era un hombre justo, pues porque había tanta maldad, como acaba de decir nuestro hermano Joel. Sin embargo, Lo había aprendido de Abraham la hospitalidad y quería dar la hospitalidad a esos hombres. Y por esa característica lo juzga como un hombre justo. Usted lo juzgará como usted considere. Pero volvamos un poco atrás y pensemos en nuestro padre Abraham. Después de tres días, dice la tradición, que él había sido circuncidado, él corrió para ir a atender a aquellos tres viajeros.
Eso es lo que llamamos deseo de hacer el bien. Y les dice a ellos, por favor, se inclina en tierra. La Torah usa el verbo lifol, que quiere decir caer. Se cayó en tierra delante de ellos, una falifa, lifneihem. Cayó delante de ellos, se inclinó completamente delante de ellos y les rogó que por favor no pasaran de largo. Hay un targum, yo creo el targum de Jonathan, que dice que los tres hacían como que se iban a pasar de largo. Entonces, por eso Abraham vino, por favor, no se me vayan, no pasen de largo de mí, denme la oportunidad de hacerle el bien. Aquí hay agua para que tome, quien está peregrinando por el desierto carece de agua. Aquí hay agua, aquí hay sombra, les vamos a lavar los pies, voy a asar tres terneras para ustedes. Con una sería suficiente, pero él está dispuesto a sacrificar tres terneras, o sea, tres reses tiernas, ¿no? Y vamos a hacer aquí un churrasco para ustedes. Una barbacoa, dice el hermano. Y también vamos a aprovechar, como las terneras son ganado tan tierno que todavía están tomando leche de materna. Entonces, vamos a coger la leche y vamos a hacer una natilla, una quesadilla de esta que hacen en Guatemala, me encanta. No, ustedes no sé, pero yo con los hermanos de Guatemala, hay hermanas que ella tiene la leche y ella misma hace el queso ahí rapidito, un queso especial, y nosotros desayunamos un queso hecho por la mañana. Ahí en el mismo momento, eso es muy rico eso, no sé si es de ella. No tiene nada que ver con el queso que vende ahí afuera. Y Sara, mi esposa, es experta para cocer torta. Ella le va a hacer una torta también. O sea, fue un banquete. Nosotros sabemos perfectamente que nuestros padres se caracterizaron por características, valores especiales. Abraham era un hombre piadoso, un hombre bondadoso. La Torah usa la palabra hesed, que quiere decir bondad. Él era la característica de él, ¿no? Y asimismo Isaac tenía su característica y Jacob su propia característica, y estas tres características o valores o virtudes fueron con las que Hashem creó, edificó una nación. Pero mirando para la de nuestro padre Abraham, él le dio agua a sus a los peregrinos, le dio sombra, le dio carne, digamos asada, él llama de barbacoa, no, le dio pan, y esto, toda esa generosidad es apuntada delante de Hashem. No hay bondad que nosotros hagamos que Hashem no apunta. Todas las bondades que tú hagas, cualquiera que sean, están bien apuntadas y de ninguna de ellas se olvidará el Eterno. Y todo aquello que nosotros sembramos, todo eso nosotros a su tiempo cosecharemos. Por ejemplo, la descendencia de Abraham Avino, el pueblo de Israel, la nación que
3 millones de personas por el desierto, peregrinando por el desierto, recibió agua, el agua que Abraham Avino dio a los tres, recibió agua y en Éxodo dice que Hashem proveyó una roca y esa roca los seguía, los acompañaba, dando agua a ellos todo el tiempo, 40 años tomando agua, 3 millones de personas y más ganado, ¿no? También por la torta que Abraham Avino le dio a estos tres, Hashem mandó 40 años maná del cielo para que ellos pudieran tener pan. También por las terneras que Abraham Avino sacrificó para darles de comer, ellos no iban a comer cada uno una ternera, pues yo creo que por más pequeña que fuera, era demasiado carne, bueno, era demasiada buena, porque carne suave, toda la carne era suave de una ternera, pero le dio 3 terneras. Sí, ellos miraron así, yo me acuerdo de que yo visité lugares en Ecuador, donde cuando llegábamos a estos lugares, mandaban matar una cantidad de gallinas para servirnos. Y las presas que ponían en mi plato eran como de una gallina entera o más. Y yo decía, pero yo no voy a comer la cuarta parte de esto. Dice, no, coma lo que usted quiera, ese plato es suyo. Y siempre sobraba cantidad de carne. Esto fue lo que pasó con estos tres. Les tiene que haber sobrado cantidad de una ternera para cada uno. ¿Qué más podían, cuánto podían comer cada uno de estos? No sé, ni se comieron, porque no dice que comieron. Y por la sombra que Abraham Avino compartió con ellos, Hashem proveyó una nube que acompañaba a la descendencia de ese generoso durante 40 años. ¡Wow! Entonces, todo el bien que yo y usted hagamos aquí van a reflejar sobre nuestra descendencia, la descendencia de Abraham en el desierto. Ya era una descendencia de 3 millones de personas. Y él hasta entonces era un hombre solo con su esposa. Hashem le dio descendencia y cuidó de su descendencia en el desierto a causa de la generosidad, de la bondad de un hombre. ¿Cuánto nosotros podemos hacer por nuestras futuras generaciones con aquello que nosotros hacemos por gente, a veces hasta desconocida hoy día? Ahora, si pensamos bien, ok, entonces yo voy a ser generoso, pero nunca voy a tener nada. Quien van a tener son los que vienen en el futuro desde mí, y yo ni siquiera voy a estar aquí para ver. No, Abraham Avino recibió buenas noticias. Aquellos que aparentemente parecían que se iban de largo, pero que terminaron quedando a causa de que Abraham Avino les rogó que se quedaran, que por favor, rostro en tierra. En el judaísmo existe una enseñanza de que cuando nosotros permitimos o cuando nos permite hacer bondad, cuando Hashem pone a alguien delante de nosotros necesitado para que nosotros tengamos la oportunidad de hacer bondad, tzedaká, de ser generoso, Hashem está realmente queriendo bendecirnos.
y está provocándonos a hacer algo que resulte en una gran bendición para nosotros. Porque las bendiciones no suelen venir de paracaídas, ellas no son paracaidistas, ¿no? Ella viene cuando uno menos espera y no haya hecho nada por ella y no me hice merecedor. Hay una interpretación moderna y occidental de que yo soy un pobre miserable que no me merezco nada. Pero pues Hashem trabaja un poco diferente de esto. Él quiere transformar el pobre miserable en una persona con méritos, para poder bendecirlo. Entonces, cuando Hashem pone una persona en necesidad delante de nosotros, por ejemplo, usted está en el desierto como Abraham, y pasa unos peregrinos. Entonces, para darle a Abraham la oportunidad de tener hijos, y para dar a Abraham la oportunidad de que sus hijos se merezcan más adelante, ser socorrido en el desierto frente a la oportunidad que Hashem le da de hacer generosidad, de hacer bondad en aquel momento. Y Abraham tenía dos opciones. La primera, pues si quieren pasar directo, pues hay que dejarlos que pase directo. Me ahorro 3 terneras. Le ahorro a trabajo a Sara de hacer la cosa, y como agua en el desierto es tan escasa, bueno, me ahorro un poco de agua, pero si viene y golpea la puerta y se inclina y me piden de favor, tal vez le pueda hacer alguna bondad. Entonces, Hashem hace que estos 3 mensajeros, estos 3 ángeles, o Malachim, representantes del cielo, pasen como quien pasa de largo para ver si Abraham reúne o no méritos para tener hijos y para su descendencia futura. Cuando nosotros estamos frente a situaciones así, podemos reaccionar dejándolos pasar o decir, a ver si a lo mejor yo puedo hacer alguna cosa, venga por acá, ¿no? Y hacer dentro de las medidas de uno. Abraham fue un exagero, pero nosotros por lo menos estamos haciendo dentro de nuestra capacidad. Es la pregunta de reflexión. Entonces, ellos llegan a la tienda de Abraham Avino y Abraham les ruega que les permita hacer cada una de estas bondades. Y ellos dicen, haz como has dicho. Hágalo. Él lo hizo. Después que lo hizo, él dice, ¿dónde está Sara, tu mujer? Sara, está ahí en la tienda, ahí dentro. Pues de aquí a un año, dentro del tiempo determinado, su mujer va a dar a luz a un hijo. Como ya se leyó aquí en la parasha anterior, Abraham también, cuando escuchó algo de esto de parte de Hashem, que iba a hacer de él una gran nación, Abraham se rió. Y ahora el que se ríe, parece que por turno se reía en la familia. Ahora el que se ríe es Sara. Y recibió un regaño. ¿Regaño? Fue regañada, ¿no? Pero todos los lectores de la Biblia buscan aquí dónde está el regaño de Abraham. Él no fue regañado. Ahí los estudiantes, los comentaristas más clásicos comienzan a decir, ¿por qué le regañaron a Sara y no le regañaron a Abraham? Y toman páginas de libros para explicar por qué uno se fue regañado y otro no. Y acaban unos concluyendo de que Abraham se rió del gozo de que va sin poder tener hijos. Y Sara se rió de, wow, ¿cómo va a creer? Ya anciana, 90 años y voy a tener hijos. Y se rió. Entonces vino el regaño. No le llamaron a las tareas.
¿Por qué se ríe? No, no me ríe. Si reyó. ¿Acaso hay algo imposible para Hashem? Ahí nos quedamos con Joel. No hay nada. No hay limitaciones para el Eterno. Las limitaciones son nuestras. El pueblo puede ir hasta las urnas, pero no puede hacer lo que después. Eso está en manos del Eterno. Nosotros podemos hacer algunas cosas, pero hay otras que ya no podemos hacer, ya no depende de nosotros. Pues confiemos en el Eterno, porque para Él no hay límites. Hay cosas que Él no puede hacer. Sara puede o no tener hijos. Bueno, humanamente hablando, hay limitaciones, pero de parte del Eterno no hay limitaciones. ¿Qué es que estás esperando de parte del Eterno? Que tú ya no ves ninguna posibilidad, ¿no? Me acuerdo ahora de la causa de Esther en el junto a migración. Ya habíamos hecho todo lo que podíamos hacer, todo lo que estaba al alcance. Habíamos consultado los cuatro mejores abogados que se nos presentaron. Todos dijeron que no había. No, hay limitaciones para nosotros, pero no hay limitación para Hashem. Y de última hora, en 3 días, vino 3 cartas. Su caso fue abierto. En el otro día su caso fue aprobado. En el otro día llegó el green card. 3 días y el green card llegó en el día de Yom Kippur. ¿Quién como el Eterno? Nosotros cantamos Mi Hamoja Baelim Adonai. Fue la canción que cantaron después que cruzaron el mar de los yunques. Y danzaron las mujeres y cantaron y tocaron las panderetas. ¿Y quién como Hashem? ¿Quién como Él? Y por eso es que cantamos esto hasta hoy, esta canción de más de 3000 años, porque no hay nadie como nuestro Elohim. No hay nadie. No hay límites, no hay quien, no hay aquello que Él no pueda hacer. A veces miramos para nuestra familia y los vemos tan lejos, pues vaya sabiendo, no hay nada que Él no pueda hacer. Tú y yo no somos mejores que ellos, y lo que le falta a ellos, Hashem lo puede hacer. Solo tenemos que confiar, solo tenemos que confiar y no parar de confiar. No dudar en ningún momento. Nuestra risa tiene que ser la risa de Abraham, ¿no? Confiar para que Hashem haga con nosotros aquello que nosotros estamos limitados y no podemos hacer. Fue lo que le sucedió a la pareja esta. Que Hashem nos bendiga.